¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva presentación de 30 minutos en nuestro informativo municipal en la gestión del intendente Luis Ampuero, compartiendo con ustedes todas las novedades que tienen que ver con el Poder Ejecutivo y con la comunidad en su totalidad. Hoy vamos a comenzar con el acto que tuvimos en el Jardín de Infantes número 39. Allí llegó el intendente municipal Luis Ampuero para hacer una entrega de aportes a esta institución. Nosotros en esta ocasión hablamos con la directora del edificio, con la directora de la institución, la señor Soledad Lucero, y a ella le preguntamos cómo se va a reinvertir este dinero. Así comenzamos hoy nuestro informativo de 30 minutos. Bueno, la verdad es que muy bien, si bien es un jardín antiguo en la ciudad, tenemos nuevo edificio y como todo nuevo edificio siempre necesita cosas para adaptarse al nuevo lugar que tiene, ¿no? Entonces nos vienen, la verdad, que de 10. Bueno, debutando este 2015 en la dirección, con cambios, con un legado de Patricia Manzanelli, con una sede nueva, ¿cómo estás vos en lo personal con esta institución? La verdad es que yo estoy muy contenta, fue mi jardín de inicio, yo inicié en el Jardín 39, mi carrera docente, entonces hoy encontrarme en este lugar y tratar de siempre darle lo mejor a los chicos, me siento la verdad que feliz y dando lo mejor de mí junto con Elvira Flandes, que es la vicedirectora que me acompaña y que las dos empezamos en este jardín y nos conocemos desde nuestros inicios, la verdad que muy contenta también con ella, formando un lindo equipo directivo. Muy bien, la verdad que re bien, feliz. ¿Les gustó dejar el otro edificio por lo que representaba para ustedes y mudarse? ¿O en el fondo fue, por suerte nos fuimos después de un edificio con tanto problema? No, la verdad es que uno tiene su corazón en el viejo Jardín 39 de la Gregores. Ir ahora y ver lo que está cerrado. Y la verdad es que nos da mucha pena porque fue un lugar que nos acogió a todos los docentes. Y bueno, pero ahora también contentos porque esta es una nueva casa, el edificio es nuevo. Si bien hay mucho para hacer, pero contentas igual. Bueno, y ahora con 60.000 pesos que decíamos, ¿van a comprar colchonetas, cosas para los chicos, juegos didácticos, libros para la sala de tres? Sí, el profe de educación física, feliz de la vida, porque siempre las áreas de educación física o de música, las áreas especiales, por ahí siempre están un poco relegadas, así que el profe pidió trampolín de salto, colchonetas para gimnasia deportiva, la verdad que no, muy contentos. Libros para salas de tres, que antes los jardines no tenían, y bueno, nos tenemos que proveer de material para tres, contentísimas, la verdad que recontentas. ¿Los papás colaboran, se suman, ayudan? Sí, los papás colaboran y se acercan y preguntan, sí, colaboran muchísimo. Ya que ahí estaba leyendo el cartel de las reinscripciones, aprovechamos, ¿están inscribiendo para el jardín ya para el ciclo de 2016? En noviembre son las inscripciones abiertas a la comunidad. Ahora se están haciendo la reinscripción de nenes de 3 para 4 y de 4 para 5 que ya asistían al jardín y la inscripción de hermanitos. De los hermanitos de los alumnos que hoy están concurriendo al jardín. Las salitas de tres, que es la gran pregunta de todo Puerto Deseado, recién se va a hacer la inscripción en febrero. Hoy solamente anotamos en una lista condicional a los hermanos de tres que vienen al jardín condicionales. ¿El año que viene abrirían ya salas de tres o ya este año vienen trabajando? Este año tenemos 3 salas de tres. Es el jardín que más tiene salitas de tres. 2 en el turno mañana y una salita de 3 en el turno tarde. O sea, que son los más pedidos. Son los más pedidos, sí. Quieren escolarizarlos desde chiquitito y eso está bueno porque la verdad es que es su segunda casa, después de la casa propia de la familia, es el primer contacto que tienen con otros chicos, con otras personas, es el jardín. Así que ya desde chiquitos los papás los quieren mandar al jardín y bueno, nosotras estamos recontentas de recibirlos. Solo muchas gracias y bueno, ojalá que pueda les sirva este dinero que han recibido. Bueno, gracias Nadia, gracias por venir y estar presente, gracias al intendente que nos hizo este aporte y a la anónima también, que el año pasado se había hecho la caminata y bueno, hay unos inconvenientes, pero la verdad es que estamos muy contentos y les agradecemos a los dos.
Y en el día de ayer estuvimos visitando las instalaciones del Hogar de Ancianos San Cayetano, donde hablamos con el director de la institución, Fabián Díaz. A Fabián lo consultamos acerca del trabajo a diario que se hace en el hogar. También le preguntamos con respecto a este proyecto de reactivación del invernadero con el que cuentan en la institución y también acerca de algunas donaciones que llegaron por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Todas estas novedades en la voz del director del Hogar de Ancianos San Cayetano, Fabián Díaz. Tuvimos la llave recién hace muy pocos meses, 2 o 3 meses. Había un responsable que teníamos un problema con él, no la quería entregar. Hasta que pudimos hacer que la entregue y bueno, entramos al invernadero y la verdad que está muy bueno, había muchas cosas plantadas. Igual el anterior traía cosas al hogar igual, ¿no? Y pues la idea era que nosotros queríamos hacernos cargo, ¿no? Tenemos algunos abuelos que todavía pueden andar, que han sido quinteros toda su vida, y la idea era que ellos vayan y también sea parte de su recreación. Así que bueno, hablamos con Martín, con los chicos de programación económica, y bueno, ellos nos están dando una mano grande, han sacado toda la tierra, han puesto un personal ahí efectivo para que sea mucho más rápido. Y bueno, hay unos arreglos que había que hacer, el tema del agua, hay unas chapas que se han volado para poder recuperarla y ponerla de nuevo. Así que bueno, estamos en eso, recuperándolo para que ahora que vienen los días lindos, los abuelos, o algunos abuelos, porque tampoco son muchos los que pueden andar, ¿no? Son muy pocos, puedan ir y disfrutar de ese vivero. Por lo pronto te han forestado el predio que tenían acá. Sí, estamos tratando de dejarlo ahora que viene el verano un poco más lindo, ¿no? Que se vea, que tenga una vista mejor. Bueno, ¿están en reparaciones también del hogar? Siempre. Este va a cumplir el año que viene 30 años. Una casa vieja, digamos, grande, una casa vieja. Así que constantemente hay que hacer cosas. Lo importante es que, bueno, se detecta lo que hay que hacer y bueno, se trata de arreglarlo, ¿no? Porque es la casa de los abuelos que están las 24 horas, así que sí, siempre estamos. Por ejemplo, ahora si después lo pueden tomar las cámaras, hemos pintado, que no se había hecho nunca. Nos hemos pintado en varios colores y bueno, eso también hace a uno entra a este lugar y ya no hay un lugar apagado, que está triste, sino hay unos colores lindos que eso también hace a los abuelos, le cambia el humor, ¿no? Y bueno, vamos haciendo cosas siempre. Bueno, más el televisor que les donaron. Sí, el televisor es el niño mimado del hogar, ¿no? Estamos todos ahí, vemos los partidos y todo. Bueno, agradecer también a los chicos de la UOCRA que siempre están con nosotros, se han acercado y siguen acercándose. También hay otros proyectos de donaciones también, así que lo vamos a esperar. Y sí, bueno, el televisor se centra todos los abuelos que pueden ver y están mirando tele, fútbol. Y hoy a la mañana, bueno, se hicieron presentes la gente de Desarrollo Social, que ya me habían comunicado que estaban, trajeron un freezer gigante, así bueno, para el verano va a estar bien, y 3 cajas con juegos de sábana, que también nos viene bastante bien, ¿no? Por ahí había otras cosas que bueno, no han llegado, tal vez vienen en otro camión, no sé. ¿Qué han pedido ustedes? Y habíamos pedido un lavarropa, que bueno, eso también está en la municipalidad, ya la sacó a licitación, así que bueno, seguramente va a venir primero por ahí. Camas ortopédicas, colchones, que son lo que más falta nos hace, ¿no? Y algunas otras cosas más para enfermería también, pero bueno, capaz que esto no era lo que pidieron, pero ayuda. No, esto no era lo que pedimos, pero sí ayuda, o sea, todo lo que es bueno para que venga a sumar ayuda. Nosotros igual la habíamos recibido hace 2 semanas de sociales de la provincia, ahí trajeron 10 camas ortopédicas, colchones, bueno, eso pedido fue bueno, porque esas son cosas que no servían en ese momento. Y hoy, 8 de octubre, no solamente es el cumpleaños del nacimiento del general Juan Domingo Perón, sino también que es el Día del Peón Rural. Hoy, 8 de octubre, se conmemora este oficio que está vinculado muy, muy, muy estrechamente con nuestra querida LR200 AM740. Por eso fuimos a buscar un reconocido peón de la localidad. Estamos hablando de Fortunato Bautista Yanca, tiene 50 años de oficio. Y en la voz de nuestro amigo Yanca pudimos descubrir una profesión que realmente ha sido muy castigada, para algunos olvidada,
pero siempre ha sido necesaria para todos aquellos que han trabajado en el campo, en las cercanías de nuestra localidad. Les presento nuestra historia del día, el señor Yanca, el señor de los 50 años de oficio en el Día del Peón Rural. Y yo empecé a trabajar de los 13 años al campo. ¿Quién fue el primero que le dio una mano para que trabaje? ¿En el campo? Sí. Mi hermano. Porque ellos estaban, mi hermano mayor, él trabajaba en el correo, en Cabo Blanco. Y tenía caballo y eso. Y yo no quise ir más de escuela, bueno, a trabajar, de esa época, ¿no? Estudiar tiene que buscarse un trabajo. Sí, no, vale. Así que bueno, me dieron caballo y recado y todo, y bueno, salía a laburar en el campo. Y sí, así anduve trabajando, ¿viste? Estuve con Londrina, anduve muchos años. Y hasta que después me empecé a armar de caballo, que yo cuarto, bueno, y seguí mi vida en el campo. Y después en la faena acá en el frigorífico, en la faena rural, de acá me venían a trabajar acá, todos los años. 5 años trabajé acá en el frigorífico. ¿Todo igual? Sí. En esa época se venía con arreo, acá no había nada. Sí, me imagino cómo debe haber sido su trabajo hace 20 años en el campo, sin ninguna comodidad, sin nada de nada. En esos años era más embromado porque no había mucha comodidad en esa época. Así que, y bueno, habíamos que arreglarlo como pueda, ¿viste? Y no había esta comodidad que tenemos ahora prácticamente. Lo mismo. ¿Y lo peor y lo mejor que tuvo su trabajo? Bueno, mirá, los peores eran en invierno, ¿viste? Que un invierno crudo, ¿no? No como ahora, que ya más o menos, bueno, mal que mal lo pasa, ¿no? Pero en esos años no, porque mal frío, dormir en los galpones, por ahí, ¿viste? No había comodidad, prácticamente, ¿viste? ¿Y se pagaba bien? Y no, se pagaba poco. En esa época, no sé, no me acuerdo, pero 3 pesos, 4 pesos. Y así que, y bueno. Y después lo que por ahí lo dejaba un poco más a nosotros era la chunillada, ¿viste? Y en la época de diciembre, para la chunillada, chunillamos. Y cada cuerito chuleno, los chichos lo pagaban 2 pesos, 3 pesos. Así que, mientras esperábamos, bueno, la esquila, salía mucho millar. Y era un pesito más, ¿viste? Y juntaba un pesito tras pesito. Sí, la verdad que sí, ¿viste? Y bueno, y así lo pasamos, ¿viste? Y en esa época andaba mucha gente por acá abajo, en la zona, ¿viste? ¿Y peores de su camada, Yanca, quedan? De que yo me acuerde de mi año que anduve trabajando en el campo, no sé si quedan uno o dos. De resto fallecieron todos. Sí, el gran sobreviviente. Sí. ¿Algún secreto de él? Sí. Y acá el único que está, que fue compañero, va. Siempre trabajamos juntos, fue el muchacho que está con Martín Dofú, Sandoval, Marcelino. Y después otro muchacho más también que bueno, ahora está trabajando en el pueblo. Abandonaron el campo y se vinieron para el pueblo, ¿viste? ¿Y le ha tocado patrones buenos o más o menos? Bueno, mira, en esa época sí había patrones buenos. ¿Viste? Los patrones ya eran esos patrones de antes que creamos, ¿viste? Pero buenísimo, muy bueno. Casi la mayoría acá en la zona eran patrones muy buenos. Usted no trabaja más, me imagino, ¿no? Usted. Sí. ¿Usted no trabaja para usted? Sí, ahora estoy trabajando en el campo, sí, pero bueno, ya es otra cosa, ¿viste? Ya cambió. Los galponcitos, ya tiene. No, ya se terminó los galpones, ¿viste? De dormir, qué sé yo, por ahí, ¿viste? Y ya se terminó eso, ¿verdad? Ahora ya tenemos más comodidad, estamos bien, ¿viste? Nosotros queríamos saludarlo, queríamos desearle un feliz día y reconocer la labor que ha desempeñado durante tanto tiempo. Claro, sí, está bien, gracias. Pero ahora ya, bueno, ahora ya está todo modernizado, todo esto. Se quedó todo en el tiempo. Ahora está el morro, ¿no? ¿Le quiere mandar un saludo a alguien? Nada, todos mis compañeros que me están escuchando, ¿viste? A los patrones también, algunos patrones que ya están en diante, Martín Dofur, Huichi, Cholo Huichi, Baldomero La Llana, y bueno, y así todo, ¿viste? ¿Del pueblo la zona. Amigos? Si me pongo a contar, no termino más. Sí. Sí, lo pasé muy bien. Bueno, gracias, igualmente, lo pasé bien.
Espero que les haya gustado la nota. Nosotros nos vamos a la pausa cortita. Como siempre les digo, pueden buscarnos a través de YouTube. Usted pone 30 minutos y el noticiero del día, y allí le van a aparecer todas las notas que nosotros les presentamos a diario. Y si no, leen toda la información a través del sitio oficial www.deseado.gov.ar. La pausa cortita y enseguida regresamos. Octavo torneo Chiche Soto. Bien arriba. 10, 11 y 12 de octubre en el gimnasio Puchito Tey. Equipos. Masculinos. Patagonia. Municipal de Caleta Libre. Patagonia Pico Truncado. Perro Deseado. El 18º torneo Chiche Soto vuelve a estar en su lugar. Femenino, Petroleros de Comodoro, Choique, Universitarios de Caleta Olivia, Pibes Deseadenses, Chiche A y B, CAI, La Sureña, Pico Truncado, Racing Club, Avellaneda, 18º torneo Chiche Soto. Juan Antonio Ferreira, JA, en Puerto Deseado. Haciendo un tributo a Riff 7, el cuarto disco de estudio liderado por Papo. No te pierdas esta noche única junto al músico que supo compartir escenario con Eric Clapton, Joe Cocker, Ian Gillan, B.B. King, entre otros. El sábado 17 de octubre, JAF, en Puerto Deseado. Entrada general 300 pesos. Con la entrada te llevas un CD de regalo. Tu voto de confianza en nosotros tiene un efecto transformador. Por eso, a los 17 millones de pesos de YPF le agregamos fondos propios de la municipalidad. Y con ellos, trabajamos para mejorar nuestra localidad. Con 11 millones y medio, estamos pavimentando arterias importantes como Almirante Brown entre Sar y Portela. En la calle Crucero General Belgrano y la calle 28 de Noviembre, honramos la palabra dada. Y donde antes hicimos cordón cuneta, hoy estamos haciendo pavimento. Promesa cumplida. También estamos restaurando el segundo piso de la estación con una inversión de 2.358.000 pesos, dándole continuidad a lo ya realizado en la planta baja para el recupero patrimonial del edificio emblema de nuestra localidad. Y a solo unos pasos de allí, también estamos restaurando el ex policlínico para convertirlo en el Museo del Pueblo. Todo esto con una inversión de 1.215.000 pesos. Y finalmente, hacemos realidad el sueño de muchos deportistas, tener una pista de atletismo profesional, capacitada para realizar marcas que sean rankeables a nivel nacional e internacional. Además, contará con un campo atlético para disciplinas como salto en largo y alto y lanzamiento de martillo y jabalinas. Todo esto con una inversión de 3.641.000 pesos. Infraestructura, restauración de patrimonio histórico y deportes. Algunos de los ítems que continúan marcando nuestra gestión. Tu voto, la MUNI, Luis Ampuero y vos, juntos, trabajando en el presente y construyendo el futuro de Puerto Deseado. Municipalidad de Puerto Deseado. Juntos es mejor. Alto, alto, bien alto. 18º torneo Chiche Soto. Bien arriba. 10, 11 y 12 de octubre en el gimnasio Puchito Tey. Equipos. Masculinos. Patagonia, Municipal de Caleta Olivia, Patagonia Pico Truncado, Perro Deseado. El 18º torneo Chiche Soto vuelve a estar en su lugar. Femenino, Petroleros de Comodoro, Choique, Universitarios de Caleta Olivia, Pibes Deseadenses, Chiche A y B, CAI, La Sureña, Pico Truncado, Racing Club, Avellaneda. 18º torneo Chiche Soto. Juan Antonio Ferreira, JA, en Puerto Deseado. Haciendo un tributo a Riff 7, el cuarto disco de estudio liderado por Papo. No te pierdas esta noche única junto al músico que supo compartir escenario con Eric Clapton, Joe Cocker, Ian Gillan, B.B. King, entre otros. El sábado 17 de octubre, JA, en Puerto Deseado. Entrada general 300 pesos. Con la entrada te llevas un CD de regalo.
Entramos en la parte final de nuestro informativo municipal. A continuación, Daniela Galarza, directora de Desarrollo Humano, hace como una pequeña síntesis o balance de todas las actividades que se han generado y que realmente han transmitido mucha actividad para los jóvenes. Pasamos por las carrozas, pasamos por el Vamos Juntos por una Sana Competencia, se hizo el encuentro de adultos mayores, además estuvieron los jóvenes preventores, entre algunas actividades que vamos a destacar. Pero Daniela Galarza también hace su síntesis y la presentamos en nuestro informativo. No, la verdad muy contento siempre que uno hace unas actividades, hace actividades y más septiembre que para nosotros es un mes fuerte. La verdad que con mucha satisfacción, todo lo que fueron, los festejos del estudiante, los chicos lo disfrutaron muchísimo. Bueno, se vio en las carrozas con todo el esfuerzo que le pusieron cada uno de los grupos para hacer su carroza. Y después también tuvimos el encuentro de abuelos, el tercer encuentro de abuelos. Y la verdad que eso es muy gratificante, ver cómo ellos se divierten, cómo ellos encuentran su espacio y la pasan bien. Así que estamos muy contentos con el resultado. Las carrozas no nos acompañó la jornada. No, lástima, sí, que por ahí se superponen con otras actividades y la verdad el tiempo no era muy bueno, pero decidimos hacerlo igual porque por una cuestión de planificación, porque sabía, digamos, los chicos se estaban preparando, todo lo que fueron los jardines se prepararon mucho para esto y también las carrozas, entonces nos parecía que suspenderlo era una pena. Igual se pudo realizar de muy buena manera, así que eso nos ponemos contentos. ¿Gustó mucho lo de la Escuela 24? Sí, la verdad es que las carrozas tenían mucho esfuerzo puesto. Por eso costó un poco elegir quién era el ganador, pero la verdad es que sí, le pusieron mucho esfuerzo y se notó que se hizo en conjunto, así que nos pareció muy bueno que ellos ganen. Y el encuentro de adulto mayor, además con charlas, más allá de la elección de la reina y del rey y todos los lo que adornan esa jornada, también con charlas importantes como la de la CBI que comenzó el día de sábado, el domingo también tuvieron otra. Sí, para hacer un raconto del encuentro, nosotros realizamos un encuentro que se hizo sábado y domingo. El día sábado tuvimos una charla con el doctor Cábolo sobre ACV, prevención y tratamiento del ACV. La verdad estuvo muy interesante con los abuelos que participaron. Y el día domingo tuvimos un taller de memoria con juegos. La idea era hacer algo lúdico y a la vez que puedan trabajar la memoria. Así que estuvo muy lindo. Además de eso, se pudo hacer un recorrido en la Gruta de Lourdes. Se pudieron hacer diferentes trabajos con los abuelos que permitieron esto, recreación, pasarla bien, que conozcan un poco Puerto Deseado también. ¿Cómo seguimos ahora? Bueno, ahora planificando lo que viene, seguimos el día de hoy y mañana con una formación que ya se venía desarrollando, acompañando al juzgado local, a la secretaría, acompañando en lo que son las formaciones para los agentes de la Comisaría de la Mujer, que ya se venía desarrollando. Estos son dos nuevos encuentros que se van a realizar el día de hoy y mañana. Y bueno, y pensando también en cómo vamos a ir cerrando todo el año y acomodando un poco actividades. Así que esta semana fue más bien parar la pelota y poder pensar a ver cómo vamos a ir para adelante. La última nota del día tiene que ver con un clip, un segmento especial en materia deportiva. El último fin de semana se realizó una nueva edición de la corrida Lalo Díaz, corrida que organizan los viales y que se suma la Subsecretaría de Recreación y Deportes. Nosotros estuvimos allí, queremos felicitar a Lorena Díaz, nuestra compañera de trabajo y amiga, quien también ha participado y ha obtenido un importante cuarto lugar entre mucha gente experimentada, así que Lolita, lo mejor para vos. Por eso preparamos este clip con todo lo que nos ha dejado esta edición, la número 9 de la corrida Lalo Díaz. Muy duras, muy duras. El viento, he entrenado
de los días de entrenamiento me tocaron dos con mucho viento. Era más o menos lo que teníamos esperado, pero allá en la trepada muchísima fuerza que roba mucha pierna. Y tratar de cambiar el aire lo más rápido posible, tratar de hacer una zancada más larga y no tan rápida, para aprovechar la fuerza de las piernas y después, bueno, aprovechar el viento a la vuelta para poder alcanzarlo, o sea, lo que venía delante mío. Buenísimo, la carrera muy dura y aparte va todo este tiempo, todo con lluvia y bueno, es lo que hay, ¿viste? Y aparte, bueno, el laburo duro también, así que tuve poco tiempo de entrenar, así que casi un mes, así que todavía falta. Y aparte, bueno, mientras que uno ande bien de salud, todo eso, sigue adelante nomás. Así que, bueno, y aparte con el laburo que tenemos nosotros, fuerza y mucho sacrificio, así que, bueno, y hay que hacer fuerza nomás, y no quedarse y seguir adelante mientras que ande bien de salud, todo eso. Así que seguir para adelante. Nos vamos, nos encontramos mañana viernes en la última presentación de la semana. Gracias por acompañarnos como usted lo hace todos los días. Andrés Díaz Muñoz en cámara, Jenny Meliqueo, Martín Facio, Martín Delgado, Patricia Llarena. En la edición general, Carlos Alberto Díaz, Mauro Rodríguez en publicidad. Mi nombre es Nadia Monasterolo y todos juntos hacemos 30 minutos. Este informativo municipal en la gestión del intendente Luis Ampuero. Muchas gracias, buenas noches. Quédense que ya comienza Latitud 47 con Héctor Krusich y todo el equipo de Canal 2. Será hasta mañana. Buen descanso para ustedes.